Estuve mirando las redes y vi a una Jennifer muy triste y diciendo esto. I'm sure everybody feels that way. Just always feel like you're just not good enough. You're not good enough in the steps. You're not good enough in the movie. You're not good enough as a partner, as a mother, as all of the things. And all you want to do is be the best at all those things. And it's just hard. You know? Pero ahí estaban sus seguidores para dejarle solo palabras de aliento y de apoyo a Jennifer López, que se vio muy triste en este video a sus fans. A mi manera de ver, ella está siendo muy crítica con ella misma, porque todos sabemos que ella ha sido una buena bailarina, cantante, actriz, madre, por lo que se ve, siempre ha estado ahí al lado de su retoño. Y el amor, bueno, no tuvo mucha suerte porque al que verdaderamente llamó fue a Ben y ahora lo tiene. ¿Qué le faltará? Nosotros le deseamos muchas cosas lindas a Jennifer López. Y que sepas, Jennifer, que nunca le vas a agradar a todos. Veamos un poquito de la historia de amor. En su reciente documental, The Greatest Love Story Never Told, La Mejor Historia de Amor Nunca Contada, Jennifer López ha compartido abiertamente cómo su esposo, el actor Ben Affleck, ha ejercido un impacto profundo en su autoestima y percepción personal a lo largo de 2 décadas. La diva del Bronx rompió en llanto al contar su historia de amor. A sus 54 años, la famosa cantante y actriz narra con emotividad su viaje hacia el amor propio y su historia con Ben Affleck. Con lágrimas en los ojos, López expresó lo que él dijo, lo que vio en mí y lo que me hizo creer sobre mí misma. Solo puede provenir del amor, porque nadie más podría haberme hecho ver eso en mí. Es muy conmovedor. Destacó Jennifer López cómo Ben Affleck fortaleció su confianza de una manera única que impactó tanto en su percepción personal como en la manera en que el mundo la veía a ella. En el documental, Jennifer López revela cómo Affleck se convirtió en la musa de su álbum producido de manera independiente. Durante la creación del mismo, el equipo musical leyó cartas de amor escritas a mano por Ben Affleck a lo largo de los años, las cuales sirvieron de inspiración para el proyecto. Aunque Ben se sintió muy incómodo siendo el centro de atención, apoyó plenamente a su amada en el esfuerzo artístico y la alentó en cada etapa del proceso creativo. Tras ser una de las parejas más seguidas del mundo, separarse durante 20 años y reunirse en matrimonio en el año 2022, Jennifer afirmó, ahora somos completamente diferentes y a la vez somos los mismos y tenemos el mismo amor al 100%, como si nunca nos hubiéramos separado, como si nunca hubiera dejado de amarte, solo tuve que ponerlo a un lado. Un miembro del equipo destacó la sensación de liberación que esto conlleva, ya que el amor de Ben abarca cada parte de ella independientemente de los proyectos que emprenda. No obstante, la relación de Ben y Jennifer no ha sido exenta de dificultades. Ben confesó que uno de sus primeros pedidos a la cantante fueron: no convirtamos esta relación en un espectáculo mediático en las redes sociales, pues esto fue lo que nos separó. Y aunque Jennifer ha mantenido un perfil discreto en redes, en su música ha sido muy diferente. Ambos han tenido que enfrentar el constante acoso de los medios de comunicación que en el pasado contribuyó a la ruptura de su relación en el año 2002. A pesar de haber seguido adelante con sus vidas, cada uno por su lado, ella confesó que durante todo ese tiempo extrañó a su ahora esposo profundamente, considerándolo el mejor amigo que jamás había tenido. Durante todos esos años fue muy duro porque no solo sentí que había perdido el amor de mi vida, sino también al mejor amigo que jamás había tenido. Y no pude hablar durante muchos años. Y eso fue lo más duro, concluyó Jennifer.